Hoy nos convoca un nuevo año para las escuelas, una manera distinta de trabajo, de organización, cuidados y tantos otros cambios que se han dado a partir del año 2020 con la pandemia. Que todos pensamos seguramente que no podía pasar esto en el mundo. Vivimos el año anterior con muchos cambios. Entre todos hemos hecho lo mejor posible dentro de las posibilidades, llevando la metodología de enseñanza del mensaje, teniendo muy presente a los padres que nos ayudaron un montón con las actividades en casa, otro con la fuerza y de la manera que podían y con dispositivos electrónicos que teníamos. Seguramente fue un año muy difícil, por momentos agobiantes con las actividades, el encierro, el cansancio, se nos terminaba la paciencia, entre otras cosas. Ahora nos toca pensar en el presente, con una escuela nueva en la forma de organización, con la bimodalidad, es decir, una semana presencial y otra virtual, con un grupo en la escuela y otro grupo en la casa, y así alternadamente transitaremos y aprenderemos juntos. Ahora, más que nunca, familia y escuela debemos trabajar juntos, con mucha comunicación con los docentes, respetándonos mutuamente para el bien de todos. El desafío será algo el que nos espera, pero con fortaleza vamos a enfrentar los distintos retos que aparezcan en el camino. Pidamos a San José que lo tenemos ahí adelante. Hoy, 1 de marzo, comenzamos el mes de Santo San José. Pidamos a él que nos acompañe y sea ejemplo de maestro y padre como lo fue con Jesús, donde él lo cuidó y le enseñó sus primeros pasos, sus primeras palabras, a trabajar y cuantas otras cosas. Que la Virgen de Fátima y San José nos guíe, nos ayude, nos bendiga a cada uno de los miembros de esta hermosa comunidad educativa y a todas las personas del mundo. Muchísimas gracias y un buen año para todos.